Este es el momento en que miembros de la policía de la estación centro llegan hasta una empresa de encomiendas y se encuentran con que tres bicicletas que habían sido reportadas como hurtadas, avaluadas en 30 millones de pesos, iban a ser enviadas a Bogotá. Cuando pretendían enviarlas en una encomienda a la ciudad de Bogotá, en donde luego de alterar los sistemas de información serían comercializadas en mercado negro. Las víctimas relataron que cayeron en la trampa de los delincuentes, explicando que todo se inició cuando uno de los ladrones, que también es ciclista, se ganó su confianza manifestándoles que un familiar suyo cuenta con un centro de alto rendimiento. Podría realizar pruebas FTP, y me dijo que si quería una tarjeta de la empresa del papá. Que tenía un papá que tenía un centro de acondicionamiento, que me acompañara allí, que él me entregaba una tarjeta y que ahí tenía un descuento para que me hiciera un fit. Según las víctimas, después de que el sujeto los convenció, apareció otro individuo con un cartón de huevos. Este elemento es clave, ya que los delincuentes le piden el favor al dueño del velocípedo, que lo sostenga un momento en las manos, y luego le expresa que desean montar en las bicicletas con la intención de robarlas. Señora, téngame los huevos y déjeme ver entonces cuánto pesa su bicicleta y la miramos, ¿por qué no usa chocles? ¿Por qué no le cambia los pedales? Puedo mirar la bicicleta, puedo montar a ver cuánto pesa y me entrega el cartón de huevos y la bolsa de agua y se va. Después, las ciclas son enviadas a Bogotá en una encomienda, pero esta vez la rápida acción de la policía impidió que el robo se produjera. Muy agradecido con la policía, con la red de apoyo, con todos los que difundieron la información y se logró encontrar las bicicletas. Que adoro mi bici y gracias a Dios la reacción fue inmediata, fue rápida. Garmin también hoy lo pudimos recuperar, ya que ayer también se había desaparecido, y muchas gracias a la Policía Nacional que realizó todo el proceso. Pues por la oportuna información que nos dan, el cuadrante reacciona de manera oportuna y seguimos con este tipo de operativos demostrándole a la comunidad que trabajando en conjunto, policía-comunidad, se logran estos resultados. Los sujetos deberán responder por el delito de hurto mediante una nueva modalidad que era desconocida en Bucaramanga.